Mis queridos amigos de Salzburgo, apenas encuentro tiempo para escribiros, puesto que siempre voy de acá para allá. Tras ofrecer un gran concierto en Bruselas ante el príncipe Carlos, hemos partido hacia París con caballos de posta en un viaje que durará 4 días. El obispo de Malinas ha obsequiado a mi hija con encajes holandeses y con pieles, y a Wolfgang con 2 dagas magníficas. Aquel que no ha viajado nunca de esta forma no puede imaginarse todo lo que se necesita, y nosotros llevamos así ya casi 3 años. Hay que tener cuidado con el dinero y poner los 5 sentidos para organizarlo todo con meses de antelación. Hemos padecido fuertes nevadas y el frío aumenta cada instante. Este me parece especialmente penetrante cuando hiela poco después del alba, y entonces el frío se vuelve extraordinariamente húmedo. El viaje nos está costando una fortuna y a menudo las recompensas son decepcionantes. El príncipe Carlos nos ha hecho esperar más de 3 semanas mientras su alteza se dedicaba a cazar, a zampar y a beber como una esponja para anunciar que al final no nos daría nada. Los niños podrían abrir un negocio con las tabaqueras y los estuches de todo tipo que les han regalado. Todo el mundo queda admirado ante Wolfgang y Nanner. No importa que sean cortesanos o soldados rasos. Al escucharlos, todos se enmudecen asombrados y experimentan un placer indescriptible. En ocasiones debo amenazar a mis hijos para que no dejen de trabajar. Pues peor para el rey de Francia. Si alguno se siente eclipsado por el otro y se vuelve ocioso, todo el edificio se vendrá abajo. La vida es muy corta. La juventud se escapa como una carrera de galgos. Cada momento perdido se va para siempre. A medida que nos acercamos a París, el paisaje se vuelve más bonito, ya que se ven muchos castillos junto al camino. Cuando hace un poco de calor, se pueden ver campesinos abrigados con pieles. Wolfgang es muy alegre y un poco revoltoso. En cuanto a Nanner, su virtuosismo al tocar es tal que todo el mundo habla de ella con admiración. Debo concluir mi carta. Perdonadme su poca claridad, pero he de escribir las cosas tal y como me vienen a la mente. Mi esposa y mis hijos, que gracias a Dios gozan de buena salud, os envían saludos, igual que su padre, Leopold Mozart. ¿Y bien? Es el eje. ¿Se ha roto? Una grieta. No podemos seguir. Imposible. Hay que avanzar. ¿Avanzar? ¿A dónde? ¿Cómo? Liberad la rueda. Id al paso hasta el siguiente pueblo. Deprisa, papá. Hace frío. El eje se ha roto. Hay que seguir a pie. ¿Y qué vamos a hacer? Cerca hay una abadía. Arre. ¡Nanner! Te he prohibido tocar el violín. Pequeña tocaba el violín. ¿Por qué ahora me lo ha prohibido? Sabes muy bien que no es un instrumento para chicas. Tu padre no para de repetírtelo. No debes tocar ni el órgano ni el violín. ¿Te he pedido opinión? Nanner, para, por favor. Todo nos va bien. Nuestra vida es muy feliz. Las cortes europeas nos esperan. Los reyes compiten por tenernos como invitados en su mesa. Estoy harta. Nuestra orden es femenina. Solo permitimos la visita de un hombre por un motivo excepcional. Tienen que repararnos el eje delantero y las ruedas. Hemos recorrido caminos de piedra. Pensad en los carruajes y en el daño que les produce.
sobre todo en los herrajes. Durante 2 o 3 días y con la obligación de que después partáis. Estoy seguro que tras 2 noches podremos marcharnos. Hasta entonces, ¿me permitís pediros un favor? ¿Otro más? Somos una familia de músicos. Mis hijos van a interpretar un concierto en la corte de Versalles dentro de unos días. Si pudiera instalar nuestro clavicordio de viaje... ¿En una sala apartada, por ejemplo? En la casa que hay junto a la abadía viven unos distinguidos invitados y su gran séquito. En él hay maestros de música. Podría presentároslos. ¿Maestros de música? Sois un gran compositor, señor. Es mi hijo quien la ha compuesto. Son las señoritas Quinta, Sexta y Última. ¿Las hijas de...? De su majestad Luis XV. Sofía siempre se queda con la voz ronca. ¿Qué le pasa a mi voz? Canta, Sofía. Sí, canta. ¿Y Luisa es? Trapito. ¿Trapito? Sí, como las muñecas de trapo. ¿Y vos cómo os llamáis? María Ana. Pero mi apodo es Nanerl. ¿Nanerl? Nanerl, es muy bonito Nanerl. Pero yo os llamaré Nana. ¿Nana? Sí, Nana, la pequeña Nanerl. Por favor.
Ante todo, no transforméis en respeto esta bella amistad que acaba de nacer. Es como un cuento de hadas. ¿Qué edad tenéis? 14. Casi 15. Yo 13. El día de mi cumpleaños, mamá Abadesa me quitó todos los juguetes. Es la tradición cuando llegas a esta edad. Me puse triste. Adoraba tanto mis muñecas. Pero no lloré. Tengo que dar ejemplo. Soy casi 2 años más joven que vos. Tenéis la misma edad que Victoria. No sé cómo ese libro pudo caer en sus manos. Fue obra del demonio, sin duda. ¿Qué libro? Uno lleno de blasfemias. Relata prácticas que la Iglesia condena. Las cosas del amor, pero descritas de forma indecente. La abadesa me lo confiscó, pero vi cómo lo escondía detrás de la alacena. Así que lo recuperé cuando lo pidió Victoria. ¿Lloráis? No, rezo. Estoy tan feliz de tener una amiga. ¿Por qué vivís en esta abadía? Es por culpa del cardenal. No sé si os lo debería contar. Mamá Abadesa asegura que existe una ventanita abierta en el corazón de los niños y a través de ella puede ver. Por eso no podemos mentirle. Pero no la creo. Vamos a dormir. Ahora mismo. No tenemos sueño. Es casi medianoche. ¿Cuántas hijas tiene el rey? ¿6? ¿7? ¿8? 7, creo. ¿Y dónde están las 3 primeras? Están en la corte. ¿Y por qué están aquí encerradas? Saltaban como arpías sobre los muchachos de Versalles. Ahora verás. ¡Estás loco! Perdona, papá. ¡Mi callo! ¡Qué dolor! ¿Te lo has ganado, papá? Acostaos ya. Ya está bien. ¿Por qué no estoy en mi casa? Acostada en mi propia alcoba, donde los pájaros cantan en primavera y la nieve comba las ramas desnudas. En invierno. Mamá es una poetisa. Quiero hacer pis. Soy amiga de la hija del rey de Francia. Eso hay que contarlo. ¡Shh! Le he prometido discreción a la abadesa. La vieja abadesa se ha enamorado de papá. Por favor.
Es evidente. ¿Cómo no ha perdido su flor? Naner. ¿De qué flor estás hablando? Como nadie la corteja para tomar de su flor, siempre está rezando. ¿Pero qué flor es esa? Wolfie, o paras de una vez o te gritaré. Y te castigaré. ¿Quieres? Sí, claro. Aunque se lo ordenes, no va a cantar. Y su sonido nos molestará todo el día. Podría maestrarlo. Eso te costará mucho. Y no creo que tengas tiempo. Hace unos años, su eminencia el cardenal propuso que se quedaran en la corte solo las dos hermanas mayores. Las gemelas María Sofía Isabel y Ana Enriqueta. Las hijas restantes tendríamos que venir a esta abadía. El poder de su eminencia era tan fuerte que papá el rey y mamá la reina aceptaron, muy a su pesar. Tras viajar 13 días por caminos llegamos aquí. Queremos mucho a mamá abadesa. Todos los monasterios y los conventos de la región responden ante ella y la abadía. ¿Y no habéis vuelto a ver a vuestros padres? Nunca. Ni los recuerdo, como era tan pequeña. El año pasado el rey encargó un retrato nuestro para regalárselo a la reina. Dicen que lloró cuando vio el cuadro, pero ella nunca nos vino a visitar. Por fortuna, algunas de las monjas nos quieren, y nosotras a ellas. Pero no es igual que ver a tus padres, ¿no? Ojalá formáramos parte de una familia como la vuestra. Solo preocupados por la música, cruzando toda Europa en carruaje, listos para cualquier aventura. ¿Os gusta cómo soy? Mucho. Me llaman la comandante desde que era pequeña. Siempre he sido mandona, pero justa. ¿Conocéis el amor? ¿El amor? Sí, ¿estáis enamorada? Sí, no, en fin, no lo sé. Me consumo por él. Se llama Ogle Tugne. Es hijo del maestro de música del que os hablé. Hugo acompañaba a su padre y permaneció en la abadía durante algunas semanas. Después se fue a Versalles. Nos enamoramos enseguida. Pero la vida nos separa. Y mi condición. Vais a ir a la corte. Quiero que le llevéis esta carta. Aquí le digo que solo de él será mi corazón. Y que la diferencia de clase social nunca afectará la promesa que le hice de que me guardaría para él. Os entrego también esto. Es el libro de Victoria. El libro maldito. Llevaoslo de aquí. Perdedlo en el bosque o lanzadlo al fuego. Victoria perdería su honor para siempre si el rey lo encontrase. ¿Lo haréis? Thank you.
He estado buscando estas partituras por doquier y no había reparado en que estarían aquí. Avisaste, mamá. Esperaba a que ocurriera. Así lo entenderías mejor. ¿Estás bien? Mi pequeña. Ya eres una mujer. Ahora puedes tener hijos. ¿Cómo se hacen los niños? ¿Me tomas el pelo? Ahora ya puedes conocer al hombre de tu vida. El hombre que amaré. Será joven y guapo. Amará la música, por supuesto. Pero más que a nada te amará a ti. Lo seréis todo el uno para el otro. Os desposaréis ante Dios con un vestido maravilloso. ¿Lleno de sangre? Claro que no. Los aprendió durante su cuarto año de edad. En otra página, 1761, este alegro forte Wolfgang lo aprendió con 4 años. Composiciones de Wolfgang 3 meses después de cumplir 5 años. Minueto compuesto por Wolfgang Mozart, 11 de mayo de 1762. Estoy condenada a soportar que mi padre te prefiera, incluso en mi cuaderno. Bienvenidos vos y vuestra familia. Gracias, estamos agotados. Estos son vuestros apartamentos. Papá, tengo sed. No os fiéis del agua parisina. Viene del Sena. Si no la hervís primero, beberla os enfermará. El país está de duelo por la muerte de la Delfina. La pobre no ha sobrevivido al nacimiento de su hija.
Así que, por favor, si visitáis Versalles, debéis acudir vestidos de negro. He puesto a vuestra disposición el clavicordio de mi marido. Fue el conde Van Eyck. Le encantaba tocarlo. Catherine. Luisa. Bárbara. María. ¿Qué sabes de ellas? Ni siquiera les puedo escribir. Papá dice que es muy caro. Si no sabes escribir. Y tú solo sabes de música. Dicen que eres un genio, pero eres idiota. ¿Dónde están mis muñecas de trapo? Y las de madera. Mis carritos y mis cunitas. Me he hecho mayor. Tan mayor. Venid, niños. ¿Vamos? ¿Qué tal? Mamá, di algo. Es increíble. Vaya, ahora está fría. ¿Te gusta? Los franceses están locos. Abre. Un momento. Tengo que secarlo todo. Creo que el agua esté limpia. No la bebas. ¿De verdad? ¿Puedo probarlo, papá? No, yo. Me muero de ganas. Cada uno a su turno. No seáis necios. Eso te despierta, sobre todo el agua fría. Voy yo. No, yo primero. Ten cuidado, está frío y caliente. No querrás quemarte el pajarito.
Lo adecuado será dar un gran concierto. Al rey le gustará. Habrá que organizarlo todo juntos. Cuatro sonatas de mi hijo las tiene el copista. En la portada indicará que son obra de un niño de 10 años. Pensaba que tenías 12. No, 11. Son unas sonatas muy bellas. ¿Y vuestra hija? Mi hija ejecuta los pasajes más difíciles que se puedan hallar de Schubert y Eckhart. Yo mismo también he compuesto música muy complicada que ella interpreta con precisión extraordinaria. La condesa de Tassé ha tenido conocimiento de vuestra presencia aquí por Madame Dernier. Mademoiselle María Ana Mozart, os ruego que me sigáis al salón con el fin de satisfacer su deseo de tener con vos una audiencia privada. Por supuesto. No, no. Hay que darse prisa. Luisa de Francia desea que entreguéis su carta. ¿Os pondréis este ropaje? Y pasaréis por un muchacho. Hugues está en el apartamento del delfín, quien guarda luto. Ninguna extraña está autorizada a acercarse a él. Vamos. ¿Voy a ver al delfín de Francia? Sí. Hacedle sonreír, por favor. Y concentraos en vuestro papel. Ninguno de los dos debe descubrir la farsa. Peligraría la estabilidad del reino. ¿Lleváis la carta? Sí, la tengo. Este es Hugues Le Tourneur. Es a él a quien va dirigida la carta que tenéis de Luisa de Francia. Perdón. Gracias por hacernos este favor. Si me lo permite, me retiraré a leer la carta detenidamente y volveré cuando le haya escrito una respuesta. Sí, retiraos. Así pues, ¿debo esperar con vos? Habéis estado muy bien. Temía tanto que me descubrieran. El delfín me ha intimidado. Solo es una pose, mera apariencia. Es muy tímido y callado. Y el dolor le hace parecer más distante. Dejadnos un momento, Isabel. Deseo conversar con él a propósito de mi hermana. ¿En qué circunstancias habéis conocido a Luisa? Mi familia y yo viajábamos en carruaje por un bosque hace algunas semanas. Se rompió un eje y fuimos a pedir ayuda a una abadía cercana. ¿Y así conocisteis a las princesas de Francia? ¿Lo tocáis? Sí, Alteza. ¿El clavicordio? Sí. Y el violín. Conozco bien la obra que estaba tocando antes.
¿Podríais tocarla mejor que yo? No lo sé. La tocaré sin más. Adelante. ¿Me acompañará? No. Solo. ¿Quién os ha enseñado también? Mi padre. Bravo por él. Mi padre siempre dice que solo el hombre puede tocar bien el violín. ¿No cree que tiene razón? ¿Y sabéis cantar? Sí, sé cantar. Sí. ¿Conocéis el Miserere Mei Deus de Allegri? Por supuesto. ¿Podríais acercaros a algunas de las notas más elevadas jamás escritas en una partitura? Un do mágico. Brillante, puro como el cristal. Un grito desgarrador que nace del alma. Ser que mi hermana Luisa no cayera enamorada de vos. Porque su corazón es de Hugle Tugne y su amor es constante y fiel. Por eso enseguida nos hicimos amigos. Adoro tocar el clavicordio y el violín. Y cantar también. Mi sueño es componer música. Lo intento a veces, pero soy muy torpe y carezco de técnica. ¿Queréis hacerlo por mí? ¿Escribir música? Sí. Componer, inventar vuestra propia música. ¿Os gustaría? Sí, no sé. Si circunstancias excepcionales me impulsaran... Considerad nuestro encuentro como una circunstancia excepcional. Y escribid para mí. Mi querida Luisa, a la que solo conozco a través de un cuadro. Dicen que es problemática, pero que se maneja bien en cualquier situación. Me muero por conocerla por fin. Tiene mucha suerte de teneros por amigo. Detesto mi timidez. Los hombres me desconciertan, me paralizan de miedo. Eso es porque a menudo los hombres aparecen ante mí como personajes de un tapiz. Peleles que puedo manejar a mi antojo. No es vuestro caso. ¿De dónde provenís? De Salzburgo. No conozco a los hombres. No dispongo de esa ciencia. No obstante, me considero muy instruido. He estudiado de todo: derecho público, historia, literatura. Tengo una memoria excelente que retiene todo lo bueno que contienen los libros. Pero el hombre se me escapa. No lo comprendo. Y aún así, de forma natural, siento simpatía por vos. Isabel, continuad con vuestro rol de mensajera. Enviadme música de vuestra composición. ¿De mi composición? Sí.
Estaré complacido de descubrirla. ¿Qué hora es? Hora de dormir todavía. ¿Puedo sentarme a tu lado? Unos minutos y vuelves a la cama. Qué bien escribes. Tienes una letra muy bonita. Todos los parisinos envían a sus recién nacidos a criarse en el campo. Hay encargadas de escoltar a los lejos de París. El nombre de la nodriza, o más bien del campesino o de su mujer, es anotado por el prior del lugar. Bastará abonar, tanto si es de noble estirpe como de clase más baja, una simple bagatela. Nunca me has enseñado a escribir así. Ve a acostarte ya. No tengo sueño. Me gustaría pedirte una cosa. ¿Me permitirías asistir a las clases de composición que impartes a Wolfgang? No sé cómo explicarlo. Escucho notas. Notas mías. Que se agolpan en mi cabeza. No sé cómo se transcriben. No conozco las reglas y tú me lo has enseñado todo. Seguro que puedes ayudarme a comprender ese misterio. Mi pobre niña. Se deben conocer los secretos de la armonía y del contrapunto. Resulta inaccesible a mucha gente, sobre todo a las mujeres. Recuerdo la primera vez que Wolfgang compuso algo. 5 años debía de tener. Me pidió que le mojara la pluma en el tintero. Escuché unas notas. Unas notas nuevas, nunca antes usadas. No salían de mi memoria y ayudé a Wolfie a notarlas. Cuando fuimos a llevártelas, estabas con tu amigo Andreas. Os quedasteis estupefactos. Incluso lloraste de emoción. ¿Dices que fuiste tú quien las escribió? Sí. Casi todo. Una parte, no sé. Sí, eso creo. Y más tarde... escribí unas sonatas, pero nunca te dignaste a escucharlas o a leerlas. Falso, las leí. Eso que llamas sonatas eran en realidad un conjunto de notas absurdas. ¿Pero cómo puedes decir eso? Nunca me lo mencionaste. Vete a dormir, por favor. Yep.
Del latín punctus contra punctum. Nota contra nota. El contrapunto. Que se aplica a la composición en varias partes y en dos dimensiones. La dimensión melódica o horizontal y la dimensión armónica o... vertical. Ambas tienen en cuenta la noción de la consonancia. ¿Qué es eso? Sopa de pan. ¿Lleva huevo? Sí. No ha dormido en toda la noche. Su rostro se ha deformado totalmente. He tocado vuestra música tan pronto como la he recibido y me ha arrebatado. Vuestro mundo creativo me ha seducido por completo. ¡Qué belleza! ¡Y qué pureza! Se nota quién lo ha compuesto. Vos, ya un cantante fuera de lo común, que ha recogido estas notas y me las ha dedicado. Se las he hecho escuchar a Corignon, mi maestro de música. Para él solo puede tratarse de la composición de alguien muy joven, casi un niño. Si no tuviera una confianza total en vos, me haría pensar que se trata del plagio de un autor experimentado. Pero yo sé que es vuestra. Puedo ver cómo vuestra mano temblorosa me dedicaba estas notas. Venid a verme cuando Isabel contacte con vos. Mi querida Luisa, he tardado bastante en escribiros porque nada más instalarnos en París, mi hermano Wolfgang contrajo una repentina enfermedad que en poco tiempo le dejó en un estado tan lamentable que casi no se le podía reconocer. Unas enormes manchas rojas y abundantes cubrían su carita, pero ahora ya está mucho mejor. Y parece que mi padre ha recuperado la alegría de vivir. Le he entregado vuestra carta a Uhle Tugnega en persona, como habíais ordenado, y en presencia de vuestro hermano, el delfín. Ugh se ha sentido honrado por la carta, y ya os contestará directamente. Os he mencionado la belleza perfecta de vuestro hermano, el delfín, que es la menor de sus perfecciones. También os diré que en toda mi vida nunca había visto rostro tan admirable o fisonomía más atractiva. Estos son mis apartamentos privados.
Desde hace noches, sueño que subo corriendo en camisón las escaleras de su majestad. Mientras grito, el rey, el rey. Convoco a la guardia de la corte. Arrastro a un centinela que se resiste. Y asistimos al nacimiento del infante real. La comadrona lo mira por fin. Es un niño. La reina no llega a tiempo. Un guardia suizo con el pelo despeinado y erizado con papillotes ya corre hacia el Trianón gritando: ¡un niño! ¡Un niño! El rey con tanta emoción no se siente bien. Cuando llega al palacio, el cardenal está bautizando a la criatura. Luis XV lo examina. ¡Qué horror! Es una niña. Madre e hija son dos gotas de agua. Malvada como un pequeño dragón. Ella se vuelve hacia el pecho materno y le propina un bocado mortal. La delfina fallece y me despierto agitado. Entonces, me doy cuenta de que la realidad se parece a mi pesadilla. Estoy viudo, inconsolable. Y soy padre de una recién nacida. ¿Cómo se llama? María Zeferina. Coreño me ha dicho que muy pronto una familia interpretará un curioso concierto en la corte. Dice que el violinista es asombroso. Solo tiene 10 años. Su hermana toca el clavicordio divinamente, al parecer. Y su voz es de oro. ¿Querríais asistir a ese concierto? Yo acudiré, sin duda. Las obras escogidas son adecuadas a mi luto. ¿Qué os ocurre? Tengo el deber de confesarle un asunto muy grave. ¿Grave? Sí. Temo decepcionarle, pero sepa que esta mentira me ha sido impuesta. ¿Qué mentira? Se me ha obligado a ocultar mi verdadera identidad. Y sobre todo... ¿Sobre todo? En realidad soy la joven de la voz de oro que le han contado. El niño prodigio es mi hermano. Nuestros padres nos llevan por Europa para satisfacer a mi padre y su afán de gloria. Me avergüenza haberle mentido. Perdóneme por decepcionarle. Desea su alteza que me retire. Aprovechémonos un poco más de este delicioso embuste. Id a vestiros con vuestra ropa. Quiero que visitéis las maravillas de nuestro palacio. Es aquí, en el lugar más público del reino donde paso inadvertido. ¿Tenéis miedo? El miedo genera alegría, para aplacarlo. Cuando acompañé al rey al campamento de Compiègne, hice amistad con los oficiales jóvenes. Después de un día de combate, nos divertíamos lanzando un pañuelo a las mujeres más bellas. ¿Lanzando un pañuelo? Así es. Es un modo sencillo y evidente demostrar a una mujer que os interesa, que os complace infinitamente y que depende de ella. ¿Que depende de ella? Lo entendéis, ¿verdad? ¿Convertirse en su amante? Sí. ¿Lo veis? Dicen que hay una gran diferencia entre mi padre y yo en materia de mujeres. ¿Y si eso no fuera verdad? La devoción no anula la tentación.
Vestida de mujer, me maravilláis. ¿No creéis que estoy bastante bien alimentado? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estabas? Vengo de hablar con el delfín. ¿Tan tarde? Es que no me he atrevido a interrumpirle. ¿Y cómo ha regresado? Isabel Dubuzón ha dispuesto un coche de caballos. Te he esperado toda la noche para ensayar. ¿Estás completamente loca? ¿Tú sabes la hora que es? No me he dado cuenta. ¿No comprendes que estaba muerta de nervios? Tengo la obligación de regañaros, mi querida Nana, ya que me habéis dirigido en vuestra carta un muy humilde mente que odio. Me haría pensar, en caso de que no os conociera, que el amor que me profesáis es convencional, ordinario y no de todo corazón. Yo soy vuestra Trapito, y con eso está todo dicho. He recibido las dulces cartas de Hugle Tugneg, y mi hermano me ha transmitido la excelente impresión que le habéis causado. Ardo en deseos de conocerle por fin a él y a toda mi familia real. Os envío mis más sinceros deseos de éxito en vuestra increíble aventura musical, de la que es vuestra dulce y leal amiga, Luisa de Francia. ¿Es un niño músico? Sí, el pequeño Thomas. ¿Thomas? Es inglés, de la misma edad que vuestro hijo. Callaos, dejadme escuchar. Mediocre. ¿Estás seguro? Aplicado, sin alma y muy mecánico. Permitidme que os presente a los hermanos Mozart. La jovencita tiene 14 años y el niño apenas 10. No solo vais a escuchar unos conciertos de clavicordio, sino que el chiquillo también ofrecerá un concierto de violín. Para los pasajes de clavicordio, se cubrirá totalmente el teclado con una tela y él pulsará las teclas por encima de la tela con seguridad. Después identificará a distancia todos los sonidos, solos o en acordes, producidos por el clavicordio o cualquier otro instrumento imaginable, campana, vaso, etc. Estoy tan orgullosa. El hijo del rey de Francia,
El futuro rey de Francia en persona me ha besado la mano. Se me ha quedado mirando. Me ha sonreído mientras cogía mi mano entre las suyas y me ha dirigido unas dulces palabras con su voz suave. Allí estaba yo, Ana María, una huérfana sin dote, esposada con un farandulero teniendo este privilegio. Por favor, mamá. No, no me pienso calmar. Estoy completamente loca de alegría. Me siento orgullosa de mis niños y de vuestro gran talento. Perdóname por el bofetón, cariño. Y vos, mi maestro y mi marido, sabed que os admiro tan profundamente como os amo. Si mi pobre madre viviera, moriría de felicidad. ¿Qué me habíais prometido? No quiero desorden, por favor. Leopold, no. Me duelen los pies. Estoy de mal humor. No, Wolfie, por favor, ese es mi sitio, yo a la derecha. Papá, ya tengo casi 15 años. Aparento 16 y tú siempre dices que tengo 14. Y yo tengo 11, papá. Callaos ya, sábelo todo. Qué desastre de familia. Habéis tocado fatal. Hablaremos mañana. Ta ta ta. Ta 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 ta. Al teclado. Su Alteza, mis padres han decidido proseguir nuestra gira. Esperaba poder haber tenido el placer de verle antes de partir hacia Londres. ¿Quién sabe cuándo volveré? Quizás en algunas semanas, quizás nunca. Tengo tantas razones para amar París, pero la principal es habernos conocido. Acepte mis respetuosos saludos llenos de tristeza. Yo continuaré escribiendo música pensando en Su Alteza, Nanerl Mozart. Nanerl, por favor. Gracias, hijo mío. ¿En cuánto tiempo se llega a Londres? 12 horas de travesía desde Calais. Hoy mi hija ha compuesto más música. Pues se lo he prohibido. No lo puede evitar. He instruido a los niños en el esfuerzo y la disciplina, y tú valoras en ella precisamente su tozudez. ¿Eh, Ana María?
Lee. Debes ayudarme a quitarle esos deseos tan dañinos para el espíritu. Pero dime si tu hija tiene talento. ¿Lo dudabas? Y que estará de acuerdo. Ella ya se lo comentó a papá. Ahora soy mayor. Y ya sé cómo ganarme la vida. Impartiendo clases, por ejemplo. Nuestra fama me ayudará a encontrar alumnos de calidad. Tu padre te necesita. Me he convertido en una carga para él. Es Wolfgang quien hará triunfar cualquier composición de papá. Tu hermano es un fenómeno. Y el espectáculo mejoraría y se aligeraría sin mí. Habla con papá. Al final acabará por darse cuenta. Creo que no podré pasar sin mi hija. Te escribiré. Y nos volveremos a ver pronto. Mañana hay una diligencia que llega a París en un solo día. ¿Prometes hablar con él? Te lo prometo. Buenos días, señorita. Buenos días, señora. Ha llegado una carta al buzón esta mañana. Lleva vuestro nombre. Gracias, señora. Querida María Ana, dulce Naner, creía que habíais partido y ya estáis de regreso. Todavía no puedo visitaros, pero quiero encargaros oficialmente un minueto para violín y orquesta. Componedlo cuando sea posible y avisadme en cuanto esté acabado. Enviaré a alguien a por él, y una vez que lo estudie, os avisaré en cuanto pueda. Os suplico que utilicéis vuestra extraordinaria aptitud, y así demostréis que podéis eclipsar a los mejores compositores de nuestro reino. Aceptad el desafío, y conquistad nuestro París. Os besa las manos, este vuestro fiel y atento amigo, Luis de Francia. Cuidadlo bien. Me marcho. Una vez más. ¿Así de rápido? Sí.
Bien, propongo que paremos por hoy. Haremos cuentas el próximo día. ¿Ya está? Sí. Lo siento. ¿Señorita? ¿No es esta la Academia de Música? No, es la de pintura y dibujo. No se permiten mujeres, a menos que posen. ¿Posaríais para nosotros? Estudiamos la morfología. Abordamos el cuerpo femenino. Señores, la clase va a comenzar. Lo que más importa en un creador es la inspiración, que transfigura los pensamientos y las pasiones humanas. Si el compositor no es más que un virtuoso de la escritura, no alcanzará la verdadera belleza. Su idea no estará a la altura de su creación. Pobre del creador a quien no le mueva la pasión. Ahora comprenderéis por qué os he hecho venir vestida de hombre otra vez. Me alegra volverle a ver. Monsieur,
Permitidme felicitaros por vuestro gran talento. Isabel Dubuzón me ha dado vuestra partitura y ha sido un gran placer descifrarla. ¿Se burla de mí? No, Nanel. Vuestra música me hechiza desde la primera nota. ¡Puertas! Ha ocurrido aquello que temía. El rey se ha decidido. Me desposaré en segundas nupcias con María Josefa de Sajonia, una joven princesa de 15 años. La boda tendrá lugar pronto, por la noche. Me siento desesperado, desgraciado. Os ruego que os presentéis en las Carmelitas de Saint-Denis. Una persona que os busca desea que la visitéis allí. No os sintáis sorprendida o impresionada por lo que encontréis aquí. Me siento tan feliz de reencontraros. Vivo en la alegría de Cristo.
Siempre he sido muy piadosa, a pesar de mis travesuras. Pero tened por seguro que sigo siendo la pequeña trapito que conocíais. ¿Y vos? Mi familia continúa su gira y yo me he quedado en París. Doy clases de clavicordio y aprendo composición musical. Mi hermano me ha pedido que intermedie ante vos. Ah. Él conoce nuestra amistad. Y os pide que le olvidéis. Mi pobre Nana. Su fe es profunda, pero su espíritu es inquieto. Tiene miedo de parecerse a nuestro padre y caer en el divertinaje. Hay que ayudarle a encontrar la serenidad, vos alejándoos de él y yo mediante la oración. Rezo también por el rey. Papá, el rey me ha autorizado a entrar en la orden, aquí, en las Carmelitas de Saint-Denis, no muy lejos de la corte. Me he vestido con un sencillo hábito de postulante. Se parece a uno de novicia. ¿Y Hugle Tugner? Dios me hizo saber que el diablo se escondía detrás de ese joven al que creía amar. ¿El diablo? En realidad, Hugue es mi hermanastro. Es un bastardo del rey de los que mi padre tiene en secreto, como tantos otros. Tuve que enmendar el error y ponerme bajo la protección del Señor. El gran amor que siento por mi padre es el que me ha determinado a tomar los hábitos. Ha sido un placer volveros a ver. Tu padre ha sufrido un repentino reumatismo en la pierna que le ha hecho retorcerse de dolor. Se ha pasado 4 noches sin pegar ojo y los días no han ido mejor. Te mando un beso, pero solo uno porque no escribes. Me alegro con todo mi culo de que te lo estés pasando horriblemente bien. Te doy cientos de besos sobre tu maravillosa cara de caballo. ¿Eres aplicada y ensayas con el clavicordio? ¿Todavía cantas a veces? Nuestro alojamiento actual es el Albergue Rojo de Valenciennes, cerca de París. Creía que no os volvería a ver más. Estás empapada. Ven, cariño. Ven y entra en calor. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero quedarme con vosotros. No las riñas, por favor. Papá. Nunca más os abandonaré. Has vuelto, Nanel. Thank you.
Ve a dormir. Yo me quedo. Del 26º, Desperi ei fina sectionel pigmius. Ei radare bustibus tulibus apresa esunt, innatus gambare utis est. Narrete, nunquam de peccata eximante, astridente de sextis. La situación es quizás menos grave de lo que imaginabais. Vuestra hija sufre sin duda alguna una extraordinaria congestión de mucosidad. Tiene prohibido tomar leche o agua de Selz, que ha debido causarle la relaxatio universalis. Me fatiga menos que reposar. Estáis en vuestra casa. Partiremos pasado mañana. ¿Tan pronto? Debo explicaros muchas cosas. Con mucho gusto. Entrad. Me han informado de vuestro traslado a París. Deseo volveros a ver. Os invito a una pequeña recepción que organizo en mis apartamentos privados. Isabel de Busón os esperará mañana a la puesta de sol para daros vuestro ropaje de hombre. Todo es posible en el reino de Francia. No hay más que ver a mi padre, que me ha impuesto dos madres. La mía, la reina, a la que respeto infinitamente. Ejemplo de devoción y de amor familiar. Y la otra, Madame Poisson, la Pompadour, mamá la puta, que le obliga a volar de amante en amante. Un mujeriego de casi 60 años. La última no tiene ni vuestra edad. María Luisa O'Murphy es su nombre.
salido del Parque de los Ciervos. Una especie de harén del rey que maneja la Pompadour. El rey no lo oculta. Ha hecho que pose desnuda ante su pintor, François Boucher. La libertad del reino de Francia está en riesgo. ¿No creéis, Naner? ¿Y vos? ¿Estaríais dispuesta a caer rendida en mis brazos? Y los dos sentiríamos entonces un placer extremo cuando nos amáramos. Es lo que pensáis, Naner. Seguidme, Nanel. Entrad en mis dominios privados. Estoy rodeado por la muerte, como mi padre antes que yo. Tenía solo un hermano, pero ha muerto también. Ahora estoy condenado a vivir, ya que el reino no sobreviviría a mi desaparición. Así que juego a morirme. La Delfina se presta a ello con gusto. E invitamos a los amigos a jugar a la muerte con nosotros. Cuando María Josefa se nos una, volveréis a ser aquel joven que tanto me gustó en nuestro primer encuentro. No le diremos que me robasteis el corazón. Es el catafalco que se construyó a la muerte de la primera Delfina. Ordené que lo dejaran en esta estancia a la espera de próximas muertes. Mandé instalar un clavicordio para que os ejercitaréis. ¿Teméis a los muertos? No, creo que no. Cada muerto puede convertirse en un fantasma. Ya lo sé. ¿Y esos fantasmas no os dan miedo? No. Los conozco. Sé que existen. Al menos los míos. Son mis hermanos que murieron al nacer. Me voy a tender en este lecho de muerte para vivir con vos los últimos instantes de nuestro amor. Pepa. Estoy aquí, amado mío. Te presento a Monsieur Coffer, que se ha prestado a nuestro juego. Id al clavicordio. Y tocad, improvisad. Llamado, mi amor. Sí. Vos sois la única alma cuya cálida presencia me reconforta. Oh, mi querida amiga, perdonadme por esta noche tan horrible que os voy a hacer pasar. Acostaos porque debéis de estar fatigada. No, alma mía. Mi único placer será estar cerca de vos. Temo tanto que mi charla os aburra. ¿Cómo aburrirme cuando os tengo? ¿Habéis oído lo que he dicho? Sí. Escuchemos esa música divina. ¿Queréis recitar vuestras plegarias del libro de oraciones? Sí. Os dejo un momento con vuestra música.
Venid. Sentaos. Besadme la frente. Ahora los labios. Has hecho caer en el estupor, la fornicación y el adulterio. Sal de aquí. Y llévate tu música impía. ¡Vete de una vez! ¡O haré que te encierren en una gruta! ¡Y agonices en ella para siempre! Acabáis de llegar a París y ya partís hacia Viena con vuestra familia. Siempre estaréis en mi corazón, mi querida Nana. No importa si estáis muy lejos de aquí o si ya no volvemos a vernos nunca más. He leído vuestras confidencias y comprendo vuestra angustia. Dios ha querido que seamos niñas, las dos. Imaginad qué diferentes habrían sido nuestros destinos si hubiéramos sido varones. Vos seríais vuestro hermano y yo sería el mío. Reinaríamos las dos. Vos sobre las creaciones y yo sobre los hombres. Pero Dios lo ha decidido de otro modo. Debéis obedecerle obedeciendo a vuestro padre, aceptando aquello que os pida. Os abrazo con todo mi corazón y os entrego mi fe. Podréis alcanzar en la abnegación una alegría como la mía, estando también cerca del Señor. Adiós, amiga mía. ¿No estás con ellos? No. ¿Te has puesto el vestido negro? Sí. Ven a ayudarme. He comprado de todo para un banquete. No quería llevarme platos preparados, no están buenos y son caros. Haré la cena de nuestra última noche en París. ¿Encendemos el fuego? Sí. Mi pequeña. ¿Estás triste por dejar París tan rápido? ¿No estás feliz de volver pronto a casa? No lo sé. Ocúpate del fuego y entra en calor. Mientras tanto, yo prepararé la cena. ¿O vienes a ayudarme? No me gusta cocinar. Lo sé. No soy como el resto de las muchachas. En Salzburgo mis amigas no me conocerán. También habrán cambiado.
Sin duda, ya estarán preparadas para el matrimonio. ¿Y tú? ¿Crees que no estás hecha para el matrimonio? ¿Quién se casaría conmigo? Solo sé cantar y tocar el clavicordio. Trabajar, ensayar sin descanso a las órdenes de un padre profesor. Esa es mi vida, desde que era pequeña. No sabría hacer nada más. Si sigo escuchándote, tu padre va a regresar. Y no habrá nada preparado. Perdona, mamá. Te quiero tanto. Te ayudaré a preparar la cena. Enséñame, todavía hay tiempo. Mi amor, nunca he podido aceptar separarme de mis hijos. Amo a mis hijos más que a nada. Estoy condenada a temer por ellos, pero me recompensa. De ti he aprendido a no ser como los demás. Sin duda. Enciende el fuego, yo prepararé los platos. ¿No quieres venir a dar el último paseo por París? No, estoy cansada. Yo lo recojo todo, mamá. Estoy orgullosa de ti, cariño. Wolfie, haz el favor. Tienes que taparte. No, mamá. Déjale. Ya sabes que no puedes soportar ir tan abrigado. Todos los clavicordistas y compositores de Viena se han aliado contra nosotros. Se niegan a reconocer el talento de Wolfgang. Para castigar tan mala fe, voy a dar al mundo una prueba irrefutable de tu talento. ¿Cuál, papá?
Escribirás una ópera para los teatros. ¿Una ópera? ¿Os imagináis su reacción? Un niño de menos de 12 años, sentado en su piano y conduciendo su orquesta. Será una ópera bufa. ¿Una ópera bufa? Y no será corta. Durará 2 o 3 horas. Me acuerdo muy bien de cuando Madame Van Eyck lo comentó. ¿Habéis escuchado? Fue Madame Van Eyck quien tuvo la idea. En aquel momento no reaccionamos, pero ahora, por culpa de esa chusma, quien no arriesga no gana. Es un buen proyecto. O sale bien o sale mal. ¿Por qué en el teatro? ¿Es que hay un sitio mejor? ¿Estás preparado para asumir este desafío? Pues a trabajar, señor compositor. Míralo. Ya está tomando notas. Nanel nunca volvió a componer. Se consagró a su padre y le ofreció su vida, sus decisiones, sus sueños, sus amores y su deseo de crear. Con 32 años aceptó casarse con un hombre, padre ya de 5 hijos, y así se convirtió en la baronesa de Berthold-sur-Sonnenburg. En honor a su padre le puso Leopold al único hijo que sobrevivió de los 3 que tuvo. El abuelo intentó en vano encontrar en su nieto una chispa del talento de Wolfgang. Nanel murió a los 78 años, pobre y ciega, y consagró el resto de su vida a reunir las obras de su hermano para la posteridad.